hacen como 15 días, ustedes saben que nosotros los lunes nos sentamos a planificar en el distrito educativo todas las actividades que vamos a realizar durante la semana con la señora directora. Y públicamente, ante todos los demás compañeros y compañeras técnicos que trabajamos juntos, ella felicitó el trabajo. Ella está muy, muy motivada con lo que es el programa. A mí no me gustan esas cosas cuando estamos frente a los demás compañeros, porque ustedes saben que muchos se alegran de que usted avance en su trabajo, pero hay otros que muchas veces se sienten un poquito incómodos. Y yo no me gustan los halagos delante de los demás compañeros, porque yo digo que a veces no nos sentimos bien. Entonces, nada, yo ahí cuando ella elogió el trabajo del mío, que no es el mío, que es el de todo, como yo le dije a ellos, después a los muchachos, a los compañeros, este trabajo, ella me dijo que no habíamos ganado los del programa Emmy una estrellita. Entonces yo le dije a los compañeros que si yo y ustedes no hemos ganado una estrellita, es decir, no he sido yo sola que me lo he ganado, porque yo no puedo trabajar sola. Ustedes saben que nadie trabaja solo. Yo tengo un equipo allá de compañeros y compañeras que siempre me están tendiendo la mano para que los trabajos que uno vaya a realizar se hagan como tienen que hacerse. Por ejemplo, Basilio, que siempre está conmigo, la misma Xiomara, que siempre está ahí conmigo, colaborando y apoyando en todo lo que pueda. Entonces nadie trabaja solo. De esa misma manera yo quiero extenderle y decirle a ustedes que esa estrellita que yo me gané en el distrito, nos lo ganamos todos y todas. Ustedes se ganaron esa estrellita en el distrito. Eso no me lo gané yo. Eso yo no me lo gané, vuelvo en el directero. Eso se lo ganaron cada uno de ustedes que están ahí. ¿Por qué no yo me gané la estrellita en el distrito? Porque los centros se lo ganaron ustedes. Estamos haciendo el trabajo. Porque la señora secretaria, la señora directora, Grecia Merete, ella visitó 8 centros. Yo nada más tengo constancia de un solo, de 2, que lo cual ella me pudo decir. Porque después yo le dije a ella que me dijera cuáles fueron los demás para yo saber. Ella visitó 8 centros, ella me dijo. Entre ellos, los dos que se voy a mencionar, que es el de Facunda y que es el de la, son 3, el que es de la profesora Patricia y de Leilani, que es nueva. Y yo quisiera que ustedes un día tengan la oportunidad de ir al centro educativo de Leilani. Yo te voy a decir Leilani, como me llegue más tarde, porque ella por ahora no me lo voy a grabar. Entonces, como ella visitó 8 centros y nada más pudo decirme 3, porque estábamos rápido y teníamos otra actividad, pero yo sé que ella me va a decir los otros. En el cual esos 8 centros ella lo visitó y se sintió motivada totalmente. Ustedes saben que fue motivada, que fue la directora del distrito. ¿Qué escuela que estaban linda? ¿Qué escuela que tenían materiales? ¿Qué organización? Que lo primero que la recibieron fue un grupo de niños del gobierno escolar dándole la bienvenida. E incluso ella fue con un ingeniero. Me parece que fue a la escuela de Patricia. Y el ingeniero dice que se sintió tan motivado que ofreció otras cosas, aparte de lo que le dijeron que fuera a hacer en esa escuela. La escuela de Patricia está para reparación, y el ingeniero, al ver que la organización y tan bonito esos estudiantes recibiéndolo a él y con tanto, ofreció hacernos, que fue, no sé si fue una cancha o qué. Una cancha, es cosa, y dijo que sí. No, si la secretaría no la mandaba a hacer, la hacía él, para que ustedes. Entonces, vuelvo y les reitero, ¿quiénes se han ganado eso? No soy yo, son ustedes, con el trabajo tesonero que cada día están haciendo en su centro educativo. Entonces, por eso, si ustedes me ven que a veces, cuando yo me reúno con ustedes, a veces le digo un tantico, no, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Es porque, comunidad, porque ustedes todos y todas, sin ella ni siquiera ir a visitarlo a todos, ya ella tiene la noción de que todos ustedes están trabajando. Cuando uno le dice de los avances que está teniendo el programa, ella se sintió muy bien. Y fruto de eso, otra cosa que quiero decir, que no vamos a abundar mucho porque Martínez, la tarde no es tan larga y tiene que desarrollar lo que
él trajo para desarrollar. Fruto de ella ver la directora de los avances en el programa EVO, acordó, se hizo responsable ella, asumiendo ella su responsabilidad de que los microcentros, en vez de ser de tarde, siguieran igual que como comenzamos, día completo. Para que ustedes sepan, ella asumiendo ella la responsabilidad, ella me dijo a mí, de tarde sé que no van a funcionar los microcentros como han funcionado hasta ahora. Yo me responsabilizo porque veo el avance que ha tenido el programa. A que los microcentros vuelvan de nuevo a ser el día completo. Es decir, nosotros tenemos un microcentro para el mes que viene, en diciembre. ¿Dónde es? La Francesa. Entonces, este micro, ¿qué día es? Ese microcentro, en vez de ser a las 2 de la tarde, vamos a iniciar a las 9 de la mañana, como antes lo hacían. Que tenemos inconveniente con algunos maestros que tienen que trasladarse a otra escuela. Entonces, esos maestros, nosotros vamos a permitir que vayan a su centro educativo, por ejemplo, los privados, por ejemplo, como la profesora Lourdes de Alto Grande, que ella trabaja en un colegio. Ustedes saben que los colegios son un poquito estrictos y no les gusta andar el día al libre al maestro para que se vaya a cualquier reunión. Entonces la profesora Lourdes, nosotros vamos a permitir que ella siga en la mañana con su colegio y en la tarde, cuando ella se pueda integrar al microcentro, se integra. Eso es la profesora Lourdes nada más. Porque los demás están en una escuela que son pública igual y que pueden tener. Ahorita lo voy a. Una unidad o una vía, ese uno. Verificar que cada alumno elabore en su cuaderno el control de progreso, cuadro en el que debe consignar la fecha en que realizó las actividades básicas y práctica de aplicación. Él o la profesora o profesora la revisa y escribe. El docente en su trabajo, en la Hacemos eso. Vamos a continuar.